Bienvenidos. Estamos conectados. Entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys. Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los Vaqueros de Dallas. Esto es Un Minuto con los Vaqueros. Y aquí está tu anfitriona, Alejandra Velázquez. Yo soy Alejandra Velázquez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros. Este jueves los Cowboys hicieron oficial la contratación por un año del profundo Damante Kassie. El ex de los Falcons, quien logró 7 intercepciones en el 2018 y fue co-líder de la liga en ese apartado, llega a Dallas con un objetivo: generar más intercepciones y cambios de posesión. El profundo fue evaluado esta semana por el equipo para comprobar su estado tras una lesión del tendón de Aquiles que sufrió en el 2020. Con este anuncio, todo indica que Kassie pasó las pruebas y que Dallas ya tiene un profundo libre titular. También el mismo jueves anunciaron que el tacleador defensivo Tyrone Crawford se retirará tras 9 años de carrera en la NFL. Así lo anunció durante una rueda de prensa el entrenador de los Cowboys. Esta decisión, Crawford, de 31 años, no sorprende al equipo vaquero. Su rendimiento había bajado debido a las lesiones y ya estaba manejando la opción de retirarse. Ahora los Cowboys necesitarán reforzar la posición de tacleador defensivo, ya sea a través del draft o de la agencia libre. En la rueda de prensa, Mike McCarthy habló sobre los cambios de los esquemas defensivos que se vienen para esta temporada y el ingreso de Dan Quinn. El entrenador en jefe afirmó que claramente lo que ha cambiado entre 2020 y 2021 ha sido la defensiva. Además, considerar que Quinn es el hombre indicado para cambiar la situación y convertir al cuerpo defensivo en un grupo respetable. Eso sí, a través de esquemas múltiples y no clásicos de 3-4 y 4-3. Esto fue Un Minuto con los Vaqueros. Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora del equipo de América. Para más información en tiempo real, visita www.vamoscowboys.com.